Muy bien, yo soy Ace y bienvenidos a The Demon Games. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, estamos aquí en Dark Souls. Vamos a grabar lo que es el DLC de Artorias. El abismo, ¿no? Algo así se llama. Bueno, pues lo que necesitamos para entrar al DLC es primero matar a un golem que te aparece allá atrás cuando matas a la Hidra. Un golem dorado, lo matas. Y ya después tienes que ir a los archivos del duque a matar a un golem azul. Todos son azules. No, es un golem azul de cristal. Bueno, de todos modos, en la pantalla puede parecer una imagen de él. Ahí va. Se suelta. ¿Dónde está? ¿Qué? Déjalo, lo encuentro. Ahí, la chingada, lo siento, la madre. Está en el otro lado. Mira, pues. ¿Tú buscas el que está roto? Ajá. ¿Cómo se llama? Ah, está aquí. De aquí, acá. Ah, ahí está. Tenemos que nos va a dar el colgante roto. Colgante de piedra roto. Te da un colgante de piedra roto. La enredadera parece originaria de Olasile. Esta piedra antigua está dotada de una magia poderosa. Sin embargo, los hombres de esta época no pueden manipular ni sentir su poder, que tiene un aire inconfundible de reverencia y nostalgia. Pues con esa. Con esa madre. Ya que hayamos matado al. Al golem. ¿Cómo se llama? Dorado. Que nos aparece aquí cuando matas a la Hidra. Nos va a dar ya podemos ir al a los archivos del duque y nos va a poder dar eso, porque si lo haces antes de vas a los archivos del duque y matas al golem antes de que mates al golem dorado, no te lo va a dar. Tiene que ser primero matar al golem dorado. Bueno, ya que tengas te hayas matado primero al golem dorado, vayas por eso. Venimos acá otra vez en donde nos habíamos encontrado lo que es el golem dorado. Y pues vamos por allá nomás. Primero que llega hasta allá. Ah, pero es que hay una secuencia con Sid, ahorita que me acordé. Bueno, o sea, si haces primero el DLC, uh-huh. Mira, acércate ahí a lo que es ese, esa es madre negra. Ahí te tienes que acercar. Si haces primero el DLC antes de ir por Sid, te cambia lo que es la. Bueno, te pongo La presentación de cuando entra Sif, te reconoce como. Bueno, si lo salvas más bien en el DLC, te reconoce como su salvador. Pero si haces el DLC pero no lo salvas, te reconoce como lo que. Como el. ¿Cómo se llama? El asesino de su. De su dueño. Ponle el camino. Mira, qué loco. Bueno, somos un. ¿Cómo se llama? Un ladrón. Nivel 101. ¿Qué rayos es eso? ¿Es manos? ¿Por qué cualquier cosa que te lleva a un nuevo lugar te maltrata? O sea, ni siquiera la serpiente te trata bien, ni siquiera el cuervo. ¿Qué tal? Jardín del santuario, pues. Abrimos la primera hoguera, encendemos la primera hoguera. Uh-huh. Bueno, pues. Vamos a enseñar lo que somos. Somos nivel 101, con vitalidad 30, aprendizaje 16, aguante 25, 27 de fuerza, 30 de destreza, que nos especializamos en destreza, lo que sería, más que nada, con armas como por ejemplo la Uchigatana, que es la principal de que ocupo. Y bueno, llevamos lo que son. La Uchigatana, el escudo de emblema de hierba a más 10, igual a Uchigatana, la llama de piromancia, que es ya tenemos la, pero la más poderosa, de hecho ya lo subí al máximo. Con ¿Más 10? Más no, porque ese es más 10, luego cuando vas con la, no, es más 15, luego cuando vas con esta tipa de, ay, ¿cómo se llama? La que está en Ciudad Infestada. Ajá. Uh-huh.
Ahí no es que te aparece una cuando estás en humano, en un pilar. Esa te la puedes mejorar con ella y ya sería la más poderosa porque son los que es te venden los hechizos más, bueno, las estas piromancias más poderosas que son las del caos. Pues ya la tenemos a lo que es lo más poderoso. Te voy a decir, hay que avivar la hoguera, ¿no? Para tener más, al menos 10 de frutos pues estos. Y para ver si te invaden o algo así, güey. Ah, de hecho no tenemos Sí, vi que tenías 15 de humildad. Tengo. Ah, mira, sí tengo 14 unidades. O eso podremos utilizar la vieja confiable. No. Las vistas. No, pues. Humanidades. Pues de hecho si vamos a subirlo a lo que es la hoguera, tenemos que. Si estoy bien, son 4. Anular el hueco. Yo no he jugado el DLC, así sí, que vamos. Esto va a ser la primera vez que lo vea. Yo sí lo he visto. Me espoliante si lo vi. Pero yo no lo he visto completo. Sé que te encuentras con Gong, creo que se llamaba así, con Artorias, con Sif y con Manos. Ah, y con un dragón, no sé qué. El dragón del caos. Ajá. Nada más que no me acuerdo su nombre. Creo que si quieres matar a esa cosa, primero tienes que ir con Gon. Porque si no, no baja del cielo. A ver, y si te das cuenta. Ay. Creo que. Mira todo. Ajá. Bueno, pues ya lo vamos a hacer. Y es más, creo que con este Gon, si mal me acuerdo, es ciego. No me acuerdo. No estoy seguro. A ver. Bueno, aquí nos. Ah, me acordé de los hongos. Aquí pues no tenemos de electricidad, así que pues. Bueno, de hecho podríamos. Los piromancias ahorita no nos sirven. Ya que es el jefe que viene aquí de este lado viene es de. De electricidad, así que el fuego pues. Digo, es sí, de electricidad. Pero mientras que lo. Pero sí. Tienes todavía sangrado. Sí, pero tú tienes su chigatana que causa sangrado. Creo que si le das varios golpes lo metes el sangrado. Pues a ver qué tal. Deja. Es la electricidad el de aquí atrás. Así que vamos con esto y nos ponemos las piromancias. Llamamos piromancias. ¿No te servirá si te pone. Ah, ¿te pusiste justicia kármica? No. Y a lo mejor le haces daño. A ver, póntelo. Pero no, porque es de electricidad este tipo. Y la esa madre es de. ¿Y esa cosa? Podremos cortarle la cola, ¿lo encontramos? ¿Y tu cola? Son nomás que se suponen. Cuidado, te da un látigo. Pero está un poco difícil cortarle la cola. Con aire rápido. Cuando baje la cola es cuando tenemos que cortársela, pero si sí va a estar un poco difícil. Ahí está, mira, con una piromancia perfectamente. Ay, mi culero este. Aguanta. You win. Bueno, saben que con una piromancia a lo que es todo lo que da, exactamente en la cola la pueden cortar la cola de un solo golpe. Interesante. Nunca lo había intentado, intentado. Tenemos lo que es la cola del guardián, pues vamos a. Para que la vean qué chingados es. Yo también quiero ver qué es. Nunca lo había visto. Cola de guardián. ¿Es un látigo? Sí, es un látigo. ¿Puedes hacer parry? Ah.
A ver. ¡Oh! ¿Sí? A ver. Ponle en cambiar vista. A ver qué dice el guía. Ay, pendejo. Es una cola venenosa, flexible y cubierta de púas. Es un arma repugnante. Escala con C en destreza. 180 de envenenamiento, 250 de duración, peso 5, físico 84 más 32. Reduce el daño físico 30, magia 10, fuego 20, electricidad 20 y estabilidad tiene 16 de estabilidad. Pues bueno, vamos a continuar con este. Sí, salimos de allá y entramos por... Ahí está que me acuerdo. No se ve que había un guardián. Yo aquí ya me pongo la uchigatana. Pongo la uchigatana. Creo que por ahí... Hay algo con lo que puedes hablar. Un hongo. Santuario de Olacile. Vamos a ver por aquí. No se me da nada. No hay nada. Creo que siempre hay algo. Siempre tiene que haber algo. Está la muerte. Como pues... todo Dark Souls. ¿Y eso? ¿Qué es bueno? Pues no hay nada. No hay nada. Un honguito, ahorita checamos. Vamos a ver qué hay de este lado. Ahí hay algo. Sí, ahorita sí lo vi. A ver aquí. ¿Y eso? Una humanidad. Una humanidad siempre es buena. Algo típico de Dark Souls es de que cuando mataron a la alma guardiana de fuego del Centurion nace de fuego. Y que luego vas con la otra y que después vas al mismo lugar de donde estaba ella. Uh-huh. Eso es algo tético porque ¿De qué tiempos lejanos venís? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. The Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Ulusil. No sé, ya la que te ven. A ver. Me para la mano de tu mano derecha. Mira, podemos comprar una 99. La resina. Resina de pino dorado. Ajá. Bueno, espérate, primero vamos a ver qué otras cosas hay. Catalizador de Malfin. Este sí vamos a comprarlo, para tenerlo. Arma oculta, cuerpo oculto. Vamos a leer de qué son. Magia antigua de la desaparición. Hola, Sile. Vuelve invisible arma derecha. Se trata de una magia compleja que depende de la habilidad de hechicero. Un ejemplo de la capacidad de controlar de la luz de la magia de la tierra perdida de Hola, Sile. Vuelve tu cuerpo prácticamente invisible. Lanza una luz brillante por los alrededores. Repara la armadura y las armas equipadas. Oh, mira, está chingón. Uh-huh. Porque ya no tienes que gastar. Ay, camaleón, eso te puede ayudar en el PvP porque luego te puedes esconder. Transforma en algo desaparecido. Pues ya es todo, pues. Si nos alcanza, pues hay que comprar todo. Pero primero vamos a comprar lo que es arma oculta. Preparar. Esto aquí. Ah, pues sí, nos alcanza para todo. Para todo. Polvo, vamos a comprar resina dorada, vamos a comprar
te compras 5. Solo te deja comprar 5. Si te fijas, la resina de pino dorada, o todo lo eléctrico, es muy poco en Dark Souls. Creo que es porque por lo que le pasó a los dragones. Thou shalt see, for an abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulysses. Knight Artorias came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt, he will be swallowed by the abyss. O sea, para que no te engulle tan rápido a la vez, no tienes que tener tan siquiera un poco de oscuridad, ¿no? Debes de tener tu propia corrupción en ti. Pero al parecer el caballero Artorias era tan noble que lo terminó corrompiendo. Creo que tienes que ver eso del partner. Creo que aquí vamos a dejar este primer episodio de lo que es el DLC, que fue nada más contra el guardián del santuario. Pero solamente nos enfrentamos a uno. Por eso, nada más es de uno. En total son tres. O sea, el guardián, este güey del abismo, el rey del abismo, ¿cómo se llama? Pero mínimo hay que dejarlo, o sea, como que en un punto de, ay, estamos a tal punto de, pasamos la niebla y enfrentamos un DLC. Pasamos esa parte. Por eso pasamos la niebla ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer es tratar de avanzar en esa parte de ahí. Uh-huh. No vamos a, o sea, vamos a tratar de avanzar y... Bueno. Y sí. Más que nada vamos a, por si encontramos varias cosas, nos las vamos a agarrar para irlas enseñando también, sepan que show. Pero pues, bueno. Sí, corta aquí. Espero les haya gustado y lo sigan viendo. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.